le estaban quemando las croquetas y se fue corriendo. ¿Alguien sabe cómo se llama el niño de Pari? Dímelo tú, por favor. Esta Teresa. ¿Qué dice la ley? Cumple 21 años nuestro amigo. Lo vamos a pasar por todo este su cumple. No te vayas. No hagas el pequeño, por favor, en la cara de la persona que no le gusta. ¡Preparados! Le hacemos la nariz, las orejas, el cuello, patitas delanteras, el cuerpo, patitas traseras y la cola. ¡Por favor! ¡Let's give it a applause! ¡Por Petunia! Staring at a demigod. What can I say? Let's have it. You're welcome. ¿Cómo se llama la película de Moana? ¿Eh? ¿Cómo se llama la película que se llamaba Moana? Moana. ¡Moana! Pensé que estaba haciendo playback. No, no estaba haciendo. Ya. Frozen 2. ¡Frozen! Levanta la mano a ella. Él no puede levantar el brazo porque tiene una operación en el menisco izquierdo del peine derecho, coincidiendo con el tobillo rectangular de la tibia de peroné. ¡Dime! ¡Mermaid! ¡Yeah! ¿Cómo se llama esa movie? ¿26? ¿What? ¿26? No, es The Little Mermaid. Sí, ahí mismo se quedó. Échate para allá, Isauro. Ya. Listen to me. Repeat after me. Chucha. Chucha. Bien. Vamos con ella, Jennifer. Chucha. Chucha. Muy bien, pero tenía, más alto. Un poquito más alto, como si hubieras almorzado ayer. Sí. Chucha. Chucha. Tenía. Tenía. La choza sucia. La choza. No, no, no. Bueno, te rías tan alto, por favor. ¿Verdad? No te rías tan alto, por favor. ¿Qué es eso? ¿Vas a parar? Please. Sir. ¿Verdad?
Security, llévate la transporte del parqueo, por favor. ¿Tú eres Security? No, Security, ¿por qué tú dices esas cosas? ¡Stop! ¡Stop it! ¿Te puedes regañar a tu hija, por favor? ¡Regaño, que se dile algo! Es una sobrina de ella, que falta de respeto. A ver, también estoy viendo. ¡Deja de llorar! ¡Pues búscamela! Última oportunidad. ¡Chucha! Ven para acá, Jacinto. Te toca a ti. Chucha tenía la choza sucia. Vamos, ahora sí. Chucha tenía la choza sucia. ¿Qué? ¿Y tú? ¡Por favor! ¿Estás llorando? ¿Estás haciendo una parada de hora yo, ¿Qué tenía? No temas. Vamos a entregarle el premio a alguien en este país. ¡Y el premio es para todas las chicas! Pero se ha quedado dormido de nuevo porque estuvo trabajando toda la semana. Llegó a la policía a pasar. Qué bueno que vinieron para acá, que nos están cuidando y protegiendo a todos. Y no puedan hacer un día estén trabajando en la guardia. Chicos, vamos a darle un fortísimo aplauso a este hermoso amigo Ares. De parte de sus amigos Petunio y Cantaleta, queremos agradecer a esta hermosa familia por invitarnos a este. Cumpleaños feliz.